¿Qué pasa, gente? En el vídeo de hoy vamos a enseñar 10 trucos que sirven en todas las versiones de Minecraft y te podrán servir en cualquier momento. Así que, sin más dilación, vamos a empezar. ¡Let's go! Si te estás muriendo, si te estás ahogando y no tienes forma de escapar de donde estás encerrado y llevas antorchas, estas van a ser tu salvación, porque si pones una antorcha en la pared y la vas poniendo y sacando, se va a crear una especie de burbuja de aire momentánea e instantánea, con la cual podrás aguantar quitando, poniendo hasta que vengan a salvarte. La mejor y más económica manera para acabar con los blaze es tirándoles bolas de nieve. Es decir, cuando vas al Nether, simplemente te coges medio inventario de bolas de nieve, que nada, con una pala ya te coges muchísimas, y les tiras lo que viene siendo bolas de nieve a los blaze. De esta forma, con 4 bolas de nieve o 5 que le des bien, el blaze se va a morir y te dará igualmente la experiencia, la barra de blaze, te lo dará todo. Esto sucede porque obviamente las bolas de nieve son totalmente contrarias al blaze. Los blaze están muy muy calientes, hasta les sale humo. En cambio, las bolas de nieve están muy muy frías, y esto, pues la verdad, sí tiene bastante sentido. Si juntas dos mismas herramientas que estén gastadas, las podrás reparar, ¿vale? Por ejemplo, si juntas dos arcos que están bastante enteros, se te hará un arco nuevo. Si juntas dos picos con un poquito menos de la mitad, se te va a hacer un pico casi al máximo. Obviamente, los encantamientos, si tienen, se van a perder, pero igualmente es una buena opción si necesitas rápidamente reparar alguna cosa y no tienes el material para poder repararlo. Muchísima gente piensa que simplemente puede utilizarse el carbón para el horno y, por ejemplo, para cocer alguna comida, o simplemente para el hierro, ¿no? Para hacer lingotes de hierro. Aunque no solo existe el carbón, también puedes poner muchas más cosas. Entre ellas, el más eficaz es el cubo de lava. Incluso es igual o más eficaz que un bloque entero de carbón. Es decir, que si tienes un cubo de lava al alcance o bastante lava, pon un cubo de lava como combustible, porque es el combustible que más dura y más eficaz de todos. Así que ya sabéis. En caso de estar apuradísimo y en medio de una tormenta que puede jodértelo todo, tienes materiales, no tienes armadura, tranquilo o tranquila, puedes poner una cama y dormir, aunque técnicamente aún sea de día, aún no sea de noche y no se puede dormir. Sí puedes hacerlo, porque está todo oscuro porque hace tormenta, así que a dormir, y así la tormenta se irá hasta mañana. Si quieres tener discos en Minecraft sin tener que estar minando más de 5 horas incluso para poder encontrar un simple disco, lo que tienes que aprovechar es intentar que un arquero o un esqueleto mate a un creeper. Por ejemplo, haciendo una trampa, voy a hacer una ahora. Vamos a poner, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora. Voy a poner velocidad y vamos a ver cómo el arquero mata al creeper, y siempre te dará un CD 100% de posibilidades. Es decir, que te lo dará seguro. Muy bien, una vez más o menos hecho esto, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es poner ahí un esqueleto. Obviamente os va a costar más en survival, pero es lo que hay, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a poner un creeper, ¿vale? Bueno, por ejemplo no, sino que tiene que ir un creeper. Y como el creeper aguanta hasta 20 golpes, le vamos a dar 19 golpes a mano, ¿vale? O con algún ítem que no haga más daño de lo habitual. Así que vamos a darle 1, 2, hasta 19 para dejarle que esté a un golpe de mano o a una flechaja de esqueleto para matarse o morirse, y que así no suelte el CD. Así que 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y ahora en teoría ya estaría dispuesto a que el esqueleto le diese un golpe y lo matase. Vamos a ver si es verdad, así que vamos a hacer esto. Nos pondremos game mode 0 y a ver si el esqueleto nos ve. Esqueleto, no, 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 vale, el esqueleto nos ha visto y lo ha matado.
Perfecto, de esta forma, como podéis ver, nos va a lanzar el CD. Vamos a volver a hacerlo. Perfecto, pues de momento tenemos un CD, ¿vale? Ahora, pues queremos otro, así que volvemos a poner un creeper. Y ya le hemos dado 19 golpes. Vamos a acercarnos para que nos vea y vamos a irnos rapidillo. Así, lo que va a hacer el arquero cuando ya nos vea será meternos un arcazo de los buenos, pero no va a llegar a nosotros, sino que se quedará en el creeper. Vamos, vamos, ahí estamos. Ya se ha muerto el creeper, salte, salte. Se ha muerto el creeper. Y aquí tenemos otro disco más que nos ha dejado. ¡Perfectito! La mejor forma de ralentizar a tu enemigo si tienes una base o cualquier cosa es poniendo la primera capa de hielo, arriba una capa de arena de almas y encima de esta una capa de telarañas. Y si además le pones un poquito de lentitud, irá más lento, pero más lento que no llegará en su puta vida y te lo podrás cargar, porque el tío se va a cansar y querrá tirar para atrás, y para tirar para atrás una hora más. El tío se va a cansar y querrá tirar para atrás, y para tirar para atrás una hora más. ¡Para todo mi seguidor! ¡Cómo te gusta! Se pueden tirar objetos, por ejemplo, por Minecraft, y se van a borrar al cabo de un tiempo, o tirarlos en el agua y se van a borrar un cabo de un tiempo. Si, pero si quieres eliminar un objeto al instante, lo tienes que tirar a la lava, según piensa todo el mundo, y se elimina. Esto sí es verdad, pero también puedes tirarlo encima de un cactus, y es algo que con lo que también tienes que tener bastante cuidado, porque si lo tiras en un cactus también se va a borrar. Así que con esto sé que vas a trolear un poquito. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. La forma más fácil de tener agua para toda la vida, es decir, agua infinita, es hacer un hoyo que tenga 2x2 al medio, es decir, 4 cuadraditos en el medio, ¿vale? Y haces así el cuadradito este y pones un cubo de agua aquí y otro cubo de agua en la otra esquina. A partir de aquí ya podremos coger cubos, los cubos que quieras, ¿vale? Nos ponemos Game Mode 0 para que veáis que no hay trampa ni cartón, y podremos coger poco a poco toda la agua que nosotros queramos, y nunca se va a terminar porque esto va a ser agua infinita. A no ser que hagas el loco y empieces así, porque lo vas a buguear y la vas a cagar. Atención a esta, porque puede parecer muy simple y muy tonta para muchos. Esta es la última, el último truco, ¿vale? Y curiosidad a la vez. Y es que las vacas setas, yo no sabía para qué servían. Digo, ¿por qué hay vacas setas? Y es que si coges, por ejemplo, lo que viene siendo cuencos y tienes una vaca seta, ya tienes para hacer sopa infinita. Simplemente con Game Mode 0, clic derecho y vas a tener sopa infinita para absolutamente siempre, sin que haga falta que vayas a buscar setas y cosas de estas. Fíjate tú que me estoy forrando, pero a saco Paco. Y espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que en la descripción también te voy a dejar otro vídeo que es de curiosidades de Minecraft. Madre mía, que me aborro a la pantalla. Pues en la descripción te dejo otro vídeo que es de curiosidades de Minecraft, como te estoy contando. No olvides pasarte, pero no sin antes apoyar este vídeo, que tuve que buscar un poquito para decir algunos trucos y a la vez también son curiosos de Minecraft. Sé que muchos sabían todos o algunos, pero si no sabías alguno, pues te ha servido. Comenta en la descripción si sabes alguno más o cuál era el que no sabías, etcétera. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, sed felices. Wish I could breathe underwater, so I could dive into the sea. Wish you could feel into my harbor, so I can keep you close to me. Never give it up.